my first draft was, I was writing with the Chinese background in my mind, but firstly I wanted to write as a universal story, so it can be said everywhere. Inicialmente iba a ser en el 89 en Tiananmen Square, y luego pues cuando lo empezamos a adaptar a Puerto Rico, yo dije pues lo podemos hacer ahora, pero ahora todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene Twitter, esto y qué sé yo, entonces pues la historia cambiaría mucho porque se supone que ellos estén en el camino básicamente desértico, sin nadie alrededor. He proposed that we should set the background as a music festival. Pensé como que en qué momento histórico lo podríamos hacer, y los 70 me parecieron cool, y también estaba el Festival Marisol. And he told me all those political background and all those riots during that time, so I found it would be perfect for the story. La investigación es básicamente hablar con panas tuyos que fueron a Marisol. Nosotros hicimos un research acerca del festival. Empezamos a hacer más o menos historias de cómo era el sex, drugs, rock and roll. Tenía que cambiar las palabras, el slang de hoy día, el soul, el spanglish. Yo hice como una historia, yo dije que yo venía de mi pueblo, Sabana Grande, mis papás pues son del campo, yo tengo esa mentalidad, quiero abrirme, y pues yo esa parte uno la va creando para poder darle este grosor al personaje. Fue una experiencia súper real. Nos fuimos por la isla, estuvimos 3 días en distintos locations. Estábamos todo el tiempo encerrados en un carro con un calor brutal, los 400 cigarrillos de la vida durante la filmación. Nosotros ninguno nos conocíamos tan bien como nos llegamos a conocer después de la filmación, y establecimos unas relaciones de amistad muy buenas. Yo pues más o menos busqué lugares. Desde que estábamos en Nueva York, yo llamé a la corporación y les dije que me enviaran una lista de locations, y alguien, no recuerdo quién, me dijo, ah, vete a Salinas. Que Salinas siempre está vacío, entonces no llueve tanto. Embuste, llovió un montón, pero bueno. I feel it was a great decision, adapting my story in Puerto Rico. I think it's perfect, yeah.